Tras muchos meses de parón a causa de la crisis generada por el coronavirus, por fin se ponía en marcha la actividad en el Campeonato Gallego de Montaña. La subida a Saleta se convertía en la primera modalidad disputada en carretera abierta del automovilismo autonómico tras el confinamiento. Una prueba que registraba una gran inscripción con 60 equipos en liza y una gran entrada de público que en todo momento respetaba el protocolo sanitario puesto en marcha por la Federación Galega de Automovilismo y la escudería AG Motorsport. En Ocar Valliño había mucha expectación por la lucha que podían ofrecer Jacobo Senin y Maki García con sus respectivas normas, pero finalmente quien se llevaba el triunfo era el piloto local Pablo Rey, que con su fórmula conseguía firmar el mejor crono tras dos jornadas de intensa lucha. Y es que otro urensano, Abraham Vázquez, no se lo ponía fácil. El de Celanova finalmente tenía que conformarse con el segundo puesto a poco más de un segundo de Rey. El podio puramente urensano lo completaba el CM de Jorge Fernández, que daba la sorpresa superando tanto a la norma de Senin como la debutante de Maki García, que completaba los cinco primeros puestos de la clasificación. En sexta plaza terminaba Alfonso Bentín, el primer clasificado entre los Car Cross, que superaba en esta modalidad a Alexis Vieitez y Benigno Porto, ambos a los mandos de un Semoc Bravo. Bernardino Lorenzo era noveno. Cerraba el top ten Jorge Pérez y su M3 GT4, que tras la ausencia de Manolo Senra el domingo se perfilaba como el vencedor entre los vehículos carrozados. Luis Penido con el Mini y Javier Carballo con el Escort escoltaban al vigués en el podio. En regularidad la victoria la sellaban Francisco Javier Leiro y Mario Martínez con su Corsa GSI.